Buenas noches a todos, señoras y señores. Y aquí estamos en Branch Hatch, donde vamos a disputar una carrerita con la comunidad de VRS y voy a hacer una No Quali Challenge. Voy a tratar de... No voy a clasificar, voy a salir al final del pelotón y está empezando a llover. Va a ser divertida la carrera lloviendo, sí señor. Vamos a correr con los GT4. Vamos a dar una vuelta de... Esto termina en 2 minutos. Bueno, quedan 2 minutos. Los esfínteres se le acaban de cerrar al piloto porque pensaba que ya no lo iban a dejar correr y le han dado permiso. Bueno, pues va a haber 2, 4, 6, 8, 10, 11 pilotos que no hacemos quali. Queda un minutillo para que termine la sesión de clasificación. Y esto va a estar lloviendo toda la carrera. Con lo que me gusta a mí el agua. Si estuviera aquí mi amigo Armand Lucky viéndome que voy a correr una carrera en agua, ya se estaba descojonando de la risa, tronchándose. Y echando de todo. La madre que lo parió. Se te echa de menos, Armand Lucky. Y bueno, el lunes también corremos con otra comunidad americana, que es socia tecnológica de Race Department, una de las webs más famosas que hay de Sim Racing. Corremos también con los GT4, campeonato de carreras los lunes. Vale. Ya he terminado, al final soy P22. Detrás hay unos pocos, ¿eh? Vale. Vamos a comprobar que está puesta la estrategia. Vale. Y nada. Pues ya estáis viendo la que está cayendo. Ya estáis viendo la que está cayendo. Me temo que va a ser también carrera de recoger muertos. Porque Branch Hat no tiene escapatorias de asfalto, no tiene escapatorias de hierba y de gravilla, como a mí me gusta. Y eso implica que salidas de pista es descontrol del coche. No tienes posibilidad de corregir los errores como si las escapatorias fueran de asfalto. Y por ende, pues hay que tener un especial cuidado porque salida de pista es una penalización muy alta la que te... Está diciéndote que la ventana de Windows, la ventana de, perdón, la ventana de cambio de estrategia de parada y que solo es obligatorio hacer un refuel. Un minutillo para empezar. Y va tormenta. Señoras y señores, que va a haber tormenta. Veremos a ver si sale la bandera roja. Desde luego, ¿qué carrerita nos espera, colega? Me cago en mi nación. ¿Para qué me apuntaría yo? Cojones. El procedimiento de salida lanzada, un buen criterio. En la primera parte tenemos que ir en fila de A1. Ya el sistema no están desactivadas las colisiones mientras que se hace la formación de salida. En la zona verde.
No se ve una polla. Calentar freno, los frenos están 60 minutos. Vamos, ya estamos metidos en el ajo. Hay que mantener dos líneas, 70 kilómetros por hora. Vamos a darle duro. A tu derecha, a tu lado está derecha ya libre. Primero golpe, cuidado a la derecha, está ahí libre a la derecha. Cuidado a la derecha. Voy a la izquierda. Izquierda pérdida libre. De control. Queda una hora por delante. Buena salida. Bien hecho. Bandera amarilla. Se ha producido un incidente en curva Graham Hill. Bandera blanca, bandera blanca. Puesto 30. Ha habido un incidente en Hawthorns. Ojo a la izquierda. Izquierda ya libre. Bueno, pues nada. Bandera amarilla, atento. Bandera blanca. El 25. Han sacado bandera amarilla. Hay un incidente en curva Graham Hill. Por la izquierda. Lado izquierdo libre. Atento, bandera amarilla.
ha habido un incidente en curva Stirling. Atento izquierda. Sigue junto a ti. Ahí sigue, libre a la izquierda. Complicados estos cojones. Y solo llevamos 4 minutos de carrera, su puta madre. Voy aquí con el aquaplaning. Que se forman unos charcos. Yellow flag in sector 2. Hay que salir con marchas muy largas. Y no acelerar hasta que el coche está completamente derecho. Hay que evitar los pianos. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 1.3 segundos. Que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:40.53. No entrenas mojado, me cae con todo. Mira que no entrenas mojado aquí en Inglaterra. ¿Cómo no he previsto yo eso? Uf. Esta es tu mejor vuelta personal. Se me nota mucho que no me gusta nada el agua. Bueno, venga, vamos a intentarlo. A tu izquierda. Continúa a tu lado. Nadie a la izquierda. Me ha gustado ese adelantamiento. Gracias. No hay nada como tener un ingeniero que te duele la píldora, colega. El 21.
Hay un incidente en Stirlings. El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:40.05. Han sacado la bandera blanca. Se ha producido un incidente en Clearways. Qué tacto hay que llevar en el gas, cojones. Voy a meter el coche aquí ahora. El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:39.34. Coche a la izquierda. Libre a la izquierda. El 20. A la izquierda. Sigue. Lado izquierdo libre. Atento a la derecha. Sigue ahí. Derecha libre. Buen adelantamiento. Continúa así. Puesto 19. Tu tiempo por vuelta va mejorando. Gracias, compi. Se ha producido un incidente en curva Graham Hill. Bandera blanca. Está a la derecha. Sigue a tu lado. Derecha libre. Bonita pasada. A ver si puedo pillar a Cano.
A la izquierda, izquierda libre. Puesto 17. Dios, no se ve un carajo, ¿eh? Entonces casi se me va. Hay un incidente en curva Graham Hill. Bandera blanca, bandera blanca. Coche a la derecha. Hombre, no. Nadie a la derecha. Ha habido un incidente en Hawthorns. Coches a los dos lados. Libre del todo. Han sacado la bandera blanca. Puesto 15. Bueno, aquí voy detrás de Carrie, el P14. Parece que no tengo muchos daños en el coche.
Se fue acá arriba. En el lado izquierdo. Nadie a la izquierda. Bien hecho. No he hecho nada. Se ha ido solo carril. Como te salga un poquito de la de lo que es el asfalto, coja piano o coja hierba, es muy difícil recuperar el control aquí con tanta agua. Posición 14. Epa, ahí no puedes traccionar, Frank. En seco sí. Han sacado la bandera blanca. Ha habido un incidente en brillo, bandera amarilla. Puesto 13. Ahí medio largo, muy largo.
Ese piloto es doblado de Molina. Va con un jineta. Han sacado bandera amarilla. Se ha producido un incidente en Druidas. Bandera blanca, lado derecho libre. En lado izquierdo, izquierda ya libre. Ojo a la derecha. Bandera azul, correcto. Nadie a la derecha. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 3.1. Está a la izquierda. Nadie a la izquierda. La madre que te parió, colega. ¿No estás viendo la bandera azul, Sipote? Posición 12. Así es como se tiene que hacer, coño. Te queda la mitad del combustible que tenías. Hay un incidente en Colina del Pado. Atento, bandera amarilla.
Sí, un poquito. ¿Qué tacto hay que tener ahí, por Dios? Estás justo en la mitad de la carrera. Aún te quedan 23 minutos de gasolina. Puedo entrar más rápido. Vale, ya está preparado. La parada. Tengo que entrar antes de 12 minutos. Atento derecha, lado derecho libre, el de detrás está perdiendo tiempo, estando ahora 5.6. Antes de 11 minutos tengo que entrar. Puesto 11. Has empeorado tu tiempo de vuelta. Claro, si estoy tocando los menús, cojones. Dos curvas son peligrosas de la
Porque si quieres salir traccionando, tienes que salir traccionando. El coche girado. Y en agua. Venga, no te relajes. Posición 10. Aparentemente los neumáticos están bien. Sobran muchos litros. Consumo 1,8 litros por vuelta. El coche que se posiciona delante de ti está en el box. El 8. Atento derecha. Derecha libre. Son aproximadamente. El de detrás se está acercando y está a 10 segundos. Puesto 7. Vamos a entrar ya. Y
la diferencia con el que está delante va aumentando y está ahora a 12 segundos. Bueno, pues box, box, box. ¿Qué me saca este bandera azul? Venga, ahí vamos. Esto finaliza en 20 minutos. Atento a tu velocidad en el pit. Esperamos tráfico cuando salgas del pit y deberías entrar en pista en la posición 9, justo detrás de posición 25. Vienen coches por detrás, ten cuidado. Atento, bandera azul. El primero está en el box. Bandera amarilla, atento. Se ha producido un incidente en Colina del Paddock. Izquierda ya libre. Hay un incidente en Stirlings. Uy, 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 uy. Posición 9. Casi lo pierdo. Bueno. Ha habido un incidente en Surtees. Por detrás del 10, vale. Más que se me está pegando. El 7.
tu izquierda. Sigue en paralelo, izquierda libre. Minutos para finalizar. Esperemos que los cálculos los hayamos hecho bien, porque lo he tenido que modificar sobre la marcha. Claro, al haber lluvia el consumo mucho menos, se van a dar menos vueltas y aparte va más lento. También había presupuesto que las ruedas de lluvia van a durar toda la carrera y no las he cambiado. Bandera blanca, bandera blanca, bandera amarilla, atento. Bueno, pues nos vamos a divertir un rato, porque aquí quedamos el 7, el 8, el 9, el 6, el 7 y el 8 y el 9. Todo pegadito. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 0.5.
Uy, 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 uy. Vamos, tío, vamos. Quedan 10 minutos. ¡Que no veo una polla! Bandera blanca. El primer sector lo has hecho. 1.2 segundos, más lento que la mejor vuelta. En los tiempos por vuelta está siendo regular. En el lado derecho, derecha ya libre. Por la izquierda. Libre a la izquierda. Está lloviendo muy fuerte ahora y sigue aumentando. Vaya 7 minutitos de final de carrera que nos queda. El quinto se salió de la pista en curva Graham Hill. Ahora que chupe ruedas si puede. Posición 6. Juanma. En lado derecho. Derecha libre. Voy a la izquierda. Lado izquierdo libre. Cuidado a la derecha. Continúa estando. En tu línea, libre a la derecha.
En 5 minutos esto finaliza. Se ha producido un incidente en Surtees, lado derecho libre. El quinto se echó fuera de la pista en campo oeste. Ha habido un incidente en Stirlings. Me va a costar adelantarme. Ojo a la derecha. Sigue a tu lado. Derecha libre. Si puedes, pégate a él. Defiende la posición lo más que puedas. Cuidado a la derecha. Continúa a tu lado. Sigue junto a ti. Ahí sigue. Sigue en paralelo. A tu lado. Derecha ya libre. Bandera amarilla. Hay un incidente en Dillo. Yellow flag in sector 1. El cuarto se salió en curva Graham Hill. Minutos para terminar. Manera de llover, por Dios. En lado derecho, nadie a la derecha. Te quedan 10 minutos de combustible. Venga, ya es la última vuelta. En el primer sector eres 1.1 segundos más lento que la vuelta más rápida.
Se ve una polla, ¿eh? Madre mía. Atento, bandera amarilla. Ha habido un incidente en Colina del Paddock. Bueno, pues... yo me he dado otra vuelta más porque no sé. Yo creo que tengo que hacer una vuelta más. Sí, porque a mí todavía no me ha dado la bandera cuadro. Se ha producido un incidente en Stirling. Está a la izquierda. Bien, libre a la bien. Izquierda. Bien. Sí, sí. Al final quinto, ya. Yeah. El ahí quinto. Está. Te felicito. Has hecho una carrera muy buena. Me cago en mi estampa toda. Ya, yeah, que hasta el rabo todo toro. Me cago en todo, me cago. ¡Woo! La virgen que carrerón, colega. Bueno, pues nada, vamos a devolver el colchón box. Vamos para despedir la transmisión.
atento a la velocidad que vas en el carril de pit. ¿Dónde coño está mi mecánico? Bueno, pues aquí lo voy a parar yo. ¡Guau! ¡Mi qué combinación! ¡Vaya carrerón, colega! Bueno, espero que os haya gustado mucho y, chicos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!